A escasos días de que inicie la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el embajador ruso en México, Edward Malayan, destacó que la afición mexicana ya se perfila como la de mayor presencia de los latinoamericanos con más de 26.000 aficionados. El número de turistas mexicanas en Rusia será el más grande en cuanto comparando con los turistas de otros países latinoamericanos. Tras la segunda fase de ventas se colocaron casi 400.000 boletos. México se mantiene entre los primeros cinco lugares de venta respecto al ranking del país con más peticiones. La nación con más demanda de entradas fue Rusia con 216.134, seguido por Estados Unidos con 16.462, Argentina con 15.006, Colombia con 14.755 y México con 14.372. Aunque las cifras de la FIFA ponen a Argentina y Colombia en los primeros lugares, el embajador de Rusia en México destacó que los mexicanos tendrán la mayor presencia de Latinoamérica en el Mundial, debido a que muchos viajarán desde Estados Unidos. No puedo decirle exactamente, porque hay uh, varias categorías de mexicanos. Hay mexicanos que compran boletos para los partidos de antemano, uh, tramitan el Fan ID y por eso uh, como no requieren de pesado, no pasan por nuestro consulado. Hay mexicanos que viajarán a Rusia sin boletos, uh, teniendo esperanza de comprarlos uh, sobre el terreno. Por otro lado, hay los mexicanos uh, que viven en otros países, por ejemplo, 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Pues se hace todo para que los mexicanos que vengan a Rusia, que se sientan confortables, Seguro, uh, en todas las ciudades donde van a jugar y en la fase de grupos van a jugar al menos en tres ciudades, van a uh, organizarse unos stands o pabellones especiales uh, para facilitar ayuda a los mexicanos. México disputará su partido de la primera fase en Moscú el 17 de junio contra Alemania. El segundo encuentro será ante Corea del Sur en Rostov del Don el 23 de junio y terminará la primera fase en Ekaterinburgo contra Suecia el 27 de junio. En las dos fases, según datos de la FIFA, ya se han vendido 1.698.049 localidades para el Mundial que se disputará en 11 ciudades rusas entre el 14 de junio y el 15 de julio próximos. Con información de Olga Ojeda-Lahud e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.